que nosotros tenemos, en lo particular desde el Ministerio de Obras Públicas, es que lo que va a haber en Valdivia es un hito para conmemorar el Bicentenario. Ese hito, se está preparando una metodología que sea la comunidad la que decida cuál va a ser el hito para ocupar estos 450 millones de pesos. Esa es la información que hay y esa es la información que yo puedo dar. O sea, no necesariamente va a ir la bandera Bicentenario. La comunidad, nosotros queremos darle un enfoque participativo, será la comunidad la que pueda elegir bandera, pueda elegir otro hito. ¿Y el hito puede ser de servicio público que tenga una real rentabilidad social? Eso es lo que está preparando, eso es lo que está preparando, la metodología que está preparando el Ministerio de Obras Públicas por medio del MOP, es eso, definir. ¿Qué hito vamos a tener como región? Y eso, esas alternativas poder someterlas a consulta, asamblea ciudadana. Tampoco está bien definido todavía el mecanismo participativo que se va a usar para definir el hito, pero lo que está claro es que se va a usar una metodología participativa y que el hito puede ser bandera u otro. ¿Hubo un error en la información que entregó entonces el Seremi de gobierno? La información que yo estoy entregando es la información oficial del gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, ratificado el día de la mañana. La bandera entonces podría perfectamente no ir. Si es que la bandera entra dentro de la alternativa y la gente decide que no, la bandera no va. Y si la gente decide que sí, la bandera podría ir. ¿Y cuándo vamos, otro hito? ¿Cuándo vamos a ver si este hito es de uso público o es una imagen fetiche? Cuando una... No, imagen fetiche no. Pero cuando una vez que el Ministerio de Obras Públicas defina la metodología, vamos a tener mucha más información, mucho más precisa respecto de lo que vamos a tener acá en la...